arrancó mal el tema del transporte escolar. ¿Y por qué digo que arrancó mal? Por aquel refrán que reza, zapatero a tu zapato. Me explico. Hay una de varias licitaciones de cientos de millones de pesos, 500 millones de pesos, de otras tantas que están por venir, en donde participan empresas que dan servicio de transporte. Ahí usted puede introducir, pueden calificar por el servicio, bueno, pues las empresas que conocemos como sindicato. Pero también está incluso o están quienes han trabajado en la confección del proyecto del transporte escolar. Pero bueno, el tema es que curiosamente en esta primera licitación gana una empresa que lo que hace básicamente es importar autobuses. Entiéndase, esa empresa no participa en el rango o el área del servicio como tal, sino que trae autobuses y se los vende a las empresas que sí dan el servicio de transportar personas, ya sea Caribe Tours, ya sea Metro, ya sea los distintos sindicatos. Y esa empresa tenemos entendido que es Magna Motors. Y ahí ya de entrada hay un problema porque usted no puede ser juez y parte. Esa empresa básicamente lo que hace es importar vehículos. Ahora, lo que tiene que ver con la función público social de ese vehículo, pues ya eso está asignado, o hay otras empresas que se encargan de eso, que son las que están participando a su vez en la licitación. Y lo que hacen estas empresas es que compran los autobuses y ya pues los preparan a nivel de personalización y personal para, cuando digo personalización, me refiero básicamente al tema de preparar el autobús como tal para el servicio que sea. Si es, por ejemplo, transporte escolar, lleva unas especificaciones. Si es transporte de gente mayor de edad, llevará otras. Entonces, ahí se va todo a pique. Porque no es posible que se pueda explicar al vuelo que es coherente que esa empresa se haya filtrado. Como bien dijo Onésimo González cuando se le preguntó en SIN, él tuvo que admitir que esa empresa se coló. Aunque esa empresa no tenga experiencia en lo que tiene que ver con transporte, bueno, se coló. Ahora, aquí voy a lo que me interesa en verdad. Ese proyecto lo creó una persona con un perfil muy ecuánime, no dado a la confrontación, que es William Pérez Figuereo, que es el director de Centu, que es una de las principales empresas que trabaja el sector transporte público en República Dominicana. ¿Cuál es el detalle? Bueno, el detalle es que en este país nuestros gobiernos tienen una muy mala costumbre a nivel histórico de robarse proyectos. Y por lo visto, esto es lo que pasó aquí, porque el proyecto se diseña y el propio presidente es quien llama a William Pérez Figuereo y le pide la asesoría para llevar a cabo el proyecto. A Luis Abinader le interesa un punto tal que incluso se crea una dirección dentro de transporte, trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación para trabajar lo que tiene que ver exclusivamente con el transporte escolar. Oigan bien, exclusivamente con el transporte escolar. Pero ahí vemos, yo escuché ahí que hasta Antonio Marte ganó. Qué casualidad que gana Antonio Marte, que es una persona que ha estado bailando con este gobierno. Pero a Antonio Marte nunca le ha interesado el tema del transporte escolar. A la gente de Magna Motors tampoco. Claro, no estamos criticando su postura porque lo que le interesa es su negocio, pero lo sensato es que quienes idearon este proyecto, que lo hicieron inicialmente por un asunto de una preocupación social, porque vas a ver las estadísticas de los niños que son impactados por vehículos cruzando las calles y avenidas, tratando de llegar hacia su escuela o colegio, ¿no? Para usted sensibilizarse, pero nadie había tocado esa tecla.
hasta que Acento, y hay que decirlo, pues se le ocurrió atender ese problema. Y el hecho de que incluso los autobuses escolares vayan en la ruta de las escuelas específicamente, que no tengan que estar haciendo vericuetos para dejar o ir a buscar a cada niño, todo eso. Entonces, esta empresa, lo único que le interesa con toda seguridad es colocar los autobuses, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos importan autobuses y su know-how está específicamente enfocado en traer autobuses a República Dominicana. Esa gente de Magna Motors nunca en su vida ha trabajado el tema de dar servicio de transporte a la gente. Por eso es que decimos que arrancó mal el proyecto del transporte escolar, porque ahí tienen que ganar simplemente las empresas que tienen experiencia dando el servicio de transporte. Y es desde todo punto de vista injustificable que se deje fuera a quien ideó este proyecto, que es el sindicalista William Pérez Figuereo, ni Antonio Marte, ni Juan Ubiéres, no. O sea, quien tiene años abogando por eso es ese señor. Entonces, muy mal. Yo no sé qué pensar en el aspecto de que, bueno, pero este señor dejó a William fuera atento a él, o lo hizo con la anuencia del presidente. Vamos a ver qué terminó ocurriendo, porque vienen otras licitaciones. Vamos a ver si se van a seguir colando. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Un tema que está escalando es el que involucra a Aníbal Díaz y a Nelfa Núñez y por otro lado a Iluminada Muñoz de la Z101. Al momento de grabar esto, Iluminada lo que ha dicho es que ella, si no habla Nelfa y Aníbal Díaz, el diputado, va a revelar exactamente qué es lo que hay detrás de la parafernalia de un extraño choque del cual fue víctima el vehículo de Nelfa Núñez. Lo que está corriendo hasta ahora, y esto ya se ha dicho en varios medios, es un tema pasional. Aunque yo no voy por ahí, yo comienzo dando el contexto porque voy al punto que realmente me interesa, que para mí es más importante que todo este lío de faldas que ha trascendido públicamente. A esta joven la chocan, pero lo que termina saliendo a relucir es que quien la choca supuestamente es la pareja de Aníbal Díaz. Pero entre cosas van y cosas vienen, pues terminan en el chismorreo involucrando directamente a la propia Iluminada Muñoz. Pero como dije, a mí que si la esposa de Aníbal Díaz estaba dando seguimiento, porque yo no sé, que si la pareja, en fin, eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que supuestamente hay una tercera persona afectada más allá de este triángulo, es decir, un civil, un joven, un motorista, que coincidió estando en el lugar menos indicado, a la hora menos oportuna, y está impactado, como quien dice. Entonces, ahí tenemos al menos dos personas, por no decir tres, que usted dice, bueno, entre comunicadora, diputado, legislador, ahí ocurrió algo, porque resulta que el choque no fue accidental. Entonces, la persona que supuestamente chocó es a la que a su vez le quieren tirar la responsabilidad del herido, pero como olfateo que van las cosas, quien chocó entonces quiere dirigir el asunto hacia Nelfa Núñez. Yo no sé qué pasó en verdad ahí, quién chocó a quién. Ellos están ahora en un mar de versiones, pero a la gente lo que le importa por el morbo es saber, bueno, si fue fulana, que hay un triángulo amoroso, pasional ahí con infidelidad, bla, 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 todo eso. Pero yo hablo
por la persona herida. ¿Quién finalmente, en caso de, tiene que hacerse responsable de eso? Porque son personas involucradas que usted dice, wow, un diputado. Wow. Usted dice, una comunicadora. Y entonces una persona en la Z iluminada que habla el tema, pero que también la vinculan directamente. Oigan bien, la vinculan directamente con el tema, haciéndola parte interesada. Pero bueno, entonces ahí tenemos ya tres personas. Tres personas, dos comunicadoras y un diputado. Que si estuviesen en ese lío, al menos no deberían estarlo a un nivel que exponga la integridad física de un segundo o tercero a un punto tal que llegue potencialmente a comprometer su vida. ¿Me van captando por dónde voy? El morbo, la fascinación por lo otro, hace que olvidemos eso. Hay una persona ahí que la chocaron. Algo similar, guardando la distancia, a cuando se dio el tema aquel con el doctorcito, que la gente se concentró en el doctorcito, que es el hijo de Vincent Carmona, doctor Nastra, y tarde, muy tarde, la gente vino a deparar en que había una persona ya bajo tierra que no tenía nada que ver absolutamente con lo que habían armado esa noche el doctorcito y sus amigos o secuaces, como quiera que usted quiera ponerlo. Pero Iluminada Muñoz, y con esto cierro, ha dicho que si Aníbal Díaz y Nelfa Núñez no revelan lo que pasó ahí, ella lo va a hacer. El único contexto en el cual una persona hace eso es cuando, digamos, cuando usted es parte interesada. O sea, buscándole la lógica al tema, si usted se para y dice públicamente algo a ese nivel, es porque usted también es parte interesada. Porque usted no puede ser más papista que el Papa. No puede serlo. Entonces, ahora, vamos a ver qué es lo que finalmente Iluminada Muñoz va a decir en caso de que Aníbal Díaz, diputado del PRM, y la presentadora de Telemicro, Nelfa Núñez, no tengan el valor de revelarlo. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premios con la garra 4 del Otodón. Me fueron 50.000. Después ahora el 1.000.000 que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esa persona que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1.000.000 de pesos con el Otodón, con el 1.000.000 de los sábados. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10,000 o 15,000 pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.